Las personalidades que participan en CADE 2003 se pronuncian en torno al pronunciamiento del presidente Toledo sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. El congresista Javier Díez Canseco resaltó algunos aspectos del mensaje presidencial, pero también expresó sus reparos en torno a algunos planteamientos. Veamos la entrevista en diferido. Finalmente, el presidente Toledo dio a conocer cuál es la posición del Ejecutivo sobre el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué opinión tiene usted sobre este? Positivo que se pronuncie, porque ya el país lo requería. Negativo la tibieza con la que lo ha hecho, porque ni ha recogido el concepto de que hubo periodos y circunstancias en los que las violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas y no simplemente excesos, lo que implicaba una definición de una estrategia antisubversiva que era violatoria de derechos humanos, como lo es el accionar de Sendero, cosa que no ha recogido de la posición de la Comisión de la Verdad. Y el presidente, perdón, ha reconocido que Sendero fue el gran responsable de toda la violencia en el país, que el Estado reaccionó para defenderse y que algunos individuos de las Fuerzas Armadas cometieron excesos. Eso es lo que ha dicho, y yo creo que eso no es exacto. Creo que, como dice la Comisión de la Verdad, lo que hubo en determinadas circunstancias en la respuesta del Estado fue una violación sistemática de derechos humanos, que comprometió a altos mandos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como se revela, por ejemplo, en el accionar del denominado Grupo Colina, ¿no es cierto?, que respondía al servicio y al sistema de inteligencia nacional, al servicio de inteligencia del Ejército, y que operaba con conocimiento directo del general Hermosa, que era comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto. ¿Usted qué respondió en todo caso a esta tibieza que usted señala por parte del presidente? Bueno, yo creo que eso obedece a la debilidad política del gobierno. Y en medio de esa debilidad política, al temor que tienen de reacciones de los institutos armados, ¿no?, que me parecen a mí estarían totalmente fuera de posibilidad, pero creo que este temor político y el hecho de que sectores de la oposición le anden moviendo el piso en este terreno, como aquellos, por ejemplo, que dicen que hay un video de Toledo que lo tienen bajo custodia, algunos militares que lo mostrarían en situaciones comprometedoras, son todos hechos que, en mi opinión, están engarzados para buscar esta tibieza y este pasar por agua tibia del informe. También me parece un error que en el tema de reparaciones se hable solo de reparaciones colectivas, porque si a los vocales del Tribunal Constitucional se les ha reconocido una indemnización personal, ¿no es cierto?, no colectiva, no le han mejorado la vereda de su casa, no le han pintado el colegio donde estudian sus hijos, sino que les han reconocido un haber no percibido en ese periodo, yo no veo por qué pobladores de comunidades campesinas no sean reconocidos como personas, como individuos. Y si ellos han sido afectados, la niña que perdió a su padre por una acción determinada tiene derecho a un mecanismo de compensación. ¿Usted cree entonces insuficiente este plan de desarrollo y paz anunciado por el presidente? Yo creo que es positivo que haya un plan de desarrollo y paz, ¿no es cierto? Pero creo que es insuficiente. Creo que los derechos individuales deben ser reconocidos a todas las personas. No es solamente es un tema dinerario, es un tema también de reconocimiento social, es un tema de reconocimiento ético, ¿no? Y por supuesto hay mecanismos de compensación, el Estado tiene programas como Techo Propio, Mi Vivienda, ¿no es cierto? Subsidia una serie de cosas. No veo por qué podía ignorarse en este terreno un mecanismo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de aquellos que fueron severamente afectados por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado o por responsabilidad del Estado. Pero el presidente sí habló, ¿no?, de programas de viviendas, programas de salud para viudas, para huérfanos. En todo caso, ¿cree usted que debió ofrecer más el presidente? Yo creo que sí, creo que debió ser más concreto en este terreno y creo que debió asumir el tema de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque eso plantea el tema de qué norte tiene la reorganización de nuestros institutos armados y policiales y de qué estrategias no deben repetirse en el país. Por eso me parece un problema que hable simplemente de excesos de algunas personas y no de políticas, porque lo que hay que modificar son políticas. El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, también